Por acá de nuevo transmitiendo, estamos transmitiendo de nuevo en vivo. Estoy cuadrando un poco la luz porque de verdad que a ver, buscamos un no filtro, mucho mejor. Muy buenos días, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Feliz domingo, ¿cómo amanece Colombia? Yo creo que acá es. Creo que acá nos puede llegar a funcionar. Vamos a ponerlo por acá o por acá. Yo creo que acá es. Más bien como hacia acá. La idea es que nos podamos ver muy bien para que ustedes se unan a este entrenamiento junto al Chino Ceballos. ¡Wow! Mi primera transmisión en vivo, mi primer entrenamiento. Saludos hasta Cali. Mucha fuerza, Cali. Gracias por todo lo que están haciendo por todos los colombianos. Por supuesto. Saludos Nicole, saludos la Diva Digital. Buena vibra hasta Pereira, por supuesto. Estoy tratando de buscar el mejor ángulo para que ustedes no se pierdan a detalle. Ahí tienen tiempo para que se levanten, para que se quiten la pereza. Solamente, cuéntenme si me están escuchando. Me dice Jairo que no se escucha nada. Damn. Ok, un momento. Cuéntame por favor si me escuchan, no me escuchan, se fue el audio, me dicen que se fue el audio. Fuck. Ahora sí, perfecto. Gracias, Jairito, papi. Espero que la estés pasando maravilloso y como siempre conquistando el mundo entero, comenzando por México. Jairito, vamos a transmitir junto ya mismo con el Chino Ceballos, que va a ser nuestro guía esta mañana en este super entrenamiento multifuncional. ¡Hey! ¡Hey, mi hermano! ¡Muy buenos días! ¡Hola, papi! ¿Cómo vamos? Excelente. Es que no arrancamos, hombre. Un poco retrasados porque, pues, es mi primera transmisión, o sea, como que cuadrando un poco estas cosas. Aún esta, no la tengo... segunda, esta es la segunda en cuarentena. En cuarentena, sí, pero esta es como la primera como tal organizada. Y qué bueno, exacto, que la podamos hacer, Chinito, y qué mejor que con todos tus conocimientos, todos tus años. El Chino Ceballos es un gran amigo de muchos años de Medellín, es un personal, es súper experto en el fitness, workout, en todo. Así que, Chino, bienvenido, mi hermano, y vamos es con todo. Papi, muchas gracias. Primero que todo, siempre te tengo mucho aprecio. Te admiro mucho. Sé que estar pues como por allá, lejos de la familia y todo eso es muy diferente. Muy diferente y me imagino que hay veces uno allá en Bogotá con el frío, estar uno solo, eso es, hay veces maluco, ¿sí me entienden? Pero lo más importante... A veces es como maluco porque
Porque vos sabes que uno simplemente como tener la familia al lado, comerse unos frijolitos, alguna cosa. Es un apoyo, claro. Eso hace falta, pero bueno, siempre es como esa lucha y seguir creyendo en los sueños, Chino. Es sobre todo eso. Bueno, papá, primero que todo, vamos con la más alta energía al día de hoy. Vamos a hacer una super clase. Espero que todo el mundo esté conectado, que hagan el hashtag, que le metan toda. ¿Cuál es el hashtag? ¿Cuál es el hashtag para esta mañana? Vamos a poner el entrena con el Chino Ceballos. ¿Listo? A fuego, entrena con el ¿Listo? Chino Ceballos. Listo, papá. Primero, les voy a mostrar más o menos de qué se trata. Yo creo que lo importante es que nos veamos bien, que las personas puedan hacer el ejercicio. ¿Ok? ¿En qué se basa el entrenamiento de hoy, Chino? Porque les estaba contando antes un poco a las personas eso, que era algo multifuncional, pero multifuncional con el peso corporal, ciertos ejercicios, un poco de cardio, de HIIT, y luego nos vamos un poco más de tonificación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, primero tenemos unos ejercicios de precalentamiento, ¿cierto? Segundo, hacemos un estiramiento con los ejercicios y luego pasamos a la parte de musculación. Ahí lo tengo todo listo. Perfecto. Ok. Perfecto. Listo, papi. Vamos a prepararnos. Voy a subir un poquito mi cámara para verme completo. Ahí estás tú perfecto. Ahí estás perfecto. ¿Tú me ves bien ahí? Listo. Sí, ahí te veo bien. Listo. Vamos a arrancar aquí. Arranca, vea. Primer ejercicio. Skipping. ¿Ok? Entonces, voy a poner unos pitos. Esos son los que nos van a decir en cuánto tiempo debemos descansar. Listo. ¿Y qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal, Chino? O sea, que uno haga el ejercicio constante o que tenga un descanso realmente. Un descanso de 10 segundos. Lo vamos a poner por un minuto de trabajo. Y vamos a arrancar al principio con 10. Listo. Ciclos, con 10 ciclos. Ok, absolutamente todo el mundo listo. Domingo de entrega. Preparado. Ya saben, hashtag. Entrena con el Chino, disfrútenlo. Muy bien. Ahí arranca. Número uno. Abre, cierra. Hágale. Manténgalo ahí, abre, cierra. Un minuto completo. Voy a poner la cámara más larga para que me vea completo. ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿alejas el celular? Ajá. Tengo que alejar el celular. Ok. Ahí. Abre, cierra. Manténgalo. Es un minuto completo. Ok. Y con esa pantalla la mitad nos mata. Hágale, siga. Oye, no ha cambiado. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Rotaciones de hombro. Hacia atrás. Hacia atrás esas rotaciones. Arranque. Chino, ¿de cuánto vamos a hacer este entrenamiento? ¿Cuánto dura este entrenamiento? Tíralo. Aire. El entrenamiento completo. Un minuto completo. Rotaciones de hombro hacia adelante. Epa. Manténgalo aire. Tres, dos, cambio, hacia atrás, eso es, lo que primero hay que hacer es preparar bien los músculos antes de entrenar,
Este ejercicio sirve para pelados jóvenes entre 17 y 30 años. Y ahí está. Hay muchas personas que me preguntan por entrenamientos para jóvenes y esto les funciona muchísimo. Exactamente, papi. Este tipo de entrenamiento es para que las personas entiendan cómo lograr un entrenamiento que es muy duro, paso a paso. Entonces, primero arrancamos una parte que es el precalentamiento. Cuando tú trotas en una banda, tú no estás calentando tu cuerpo, simplemente estás aumentando tu temperatura. Pero cuando haces ejercicios de movilidad articular, ahí es cuando estamos preparando nuestro cuerpo para el impacto, para hacer barras, para hacer flexiones, para hacer sentadillas. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Vamos por el segundo, por el tercero, ya hicimos las rotaciones, sigue cuchilla, simplemente hacemos este movimiento. Ya, ahí. Sin la flexión. Sí, estirando la pierna. Ahí, eso es. Ese es el pito. Hágale. Estira la pierna. Buena. Manténgalo ahí. Sigue motivado, estirando esa pierna. Un minuto completo, hágale. Y usted no se quede mirando. Usted que nos está viendo desde la casa. Ay, ay, ay. Hágale. Sigue. 5, 4. Sigue. Manténgalo, estírelo. Más rápido. Hágale, suba su brazo, codo arriba, sigue, 4, 3, 2, 1, ¡ay, se pelotó! Ahora sí. Ya se pelotó, ya, emprendí esta vuelta. Muy bien, vamos para el otro. Skipping lado a lado, véalo. Hago un skipping. Toco, va. Cojan el paso, véanlo. Ahí. ¿Qué vas? Así, vea. Así, no, todo está abierto. Así. Así. 1, 2, 3. ¿Tiene más coordinación un aguacero? Bueno, muéstrame cómo es. Ok. Entonces, cuando sube, sigue. Hágale, siga. Sigue. Hasta que suene, sigue. 3, 2, 1, descanse. Muy bien. Vamos por el otro. Burpee. Vamos por burpee. Muy sencillo. El burpee se hace con las piernas abiertas para que pueda haber un menor impacto en las muñecas y que el cuerpo pueda estirar del todo. Entonces, mira, yo abro mis piernas, pongo mis manos atrás y arriba. ¿Ves? Todo el tiempo están abiertas. Okay. Es mejor y es más estratégico que hacerlo con las piernas cerradas. Chino, ¿okay? la gente sufre mucho con los burpees, ¿no? Exactamente, y adivina por qué. Uno, porque no tienen la técnica, ¿sí? Y a la gente no le gusta, pero es un ejercicio de movilidad articular excelente. Maravilloso, yo diría que es el mejor. Papi, abrimos las piernas y lo vamos a hacer con piernas abiertas. Vamos abajo despacio. Ponemos las manos, llevamos hasta atrás, nos acostamos del todo y arriba, ¿ok? Ok. No saltamos. Espérense un momento. No saltamos. No, vamos a brincar nosotros que podemos. Las personas que no pueden, no brincan.
Okay. Dale. Okay. Work. Ya. Work. Sigue. Piernas abiertas todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a compartir nuestro entrenamiento con todos ustedes. A que nos vean cansados. Sigue. Arriba. Hasta que suene el pito. Vamos. Sigue, sigue. Muy buena. Rest. Descansa. Oh. Oh. Pausing session. Muy bien. Vamos por Skippy. Eso está Skippy. Muy bueno. Para todas las personas. Hacer eso, mira. Que se les dificulta entrenar. Solamente tienen que saberlo. 20 minutos en sus casas. Tener claro 3-4 ejercicios y tener la actitud, nada más. Así es. Papi, importante. Con el burpee y las muñecas, a las personas les duele esta parte. Ok. Sí, ok. Entonces vamos a hacer una cosa que se llama rotación y lo vamos a hacer con un skipping. Así, mira. Es muy sencillo, es muy básico, pero es para mover y preparar las articulaciones de la muñeca. Ok, arrancamos. Starting session. Ahí. Work. Ahí. Que se muevan únicamente las muñecas. Arriba la rodilla, arriba. Sube. Sube. Epa. Subes. Ok, ok. Hágale. Sí. Ahora la vamos a devolver hacia atrás y llevamos los pies por detrás, así. Sigue. Arriba, hasta que suenen. Muy bien. Estos son los primeros 5 ejercicios de precalentamiento articular. Papi, 5 ejercicios, o sea, este fue solo el calentamiento. Entonces, vamos a pasar por 1 minuto de ejercicios de estiramiento, el estiramiento con abdomen. Ok. Dale. Hey, que niños, más acción y menos habla. Ah, muy bien, arrancamos. Dale, tranquila, que ahorita me va a pedir que no le tire tan duro. Hágale, hágale, yo lo sigo. Ahí, estiramos, de arriba. Y cambiamos, ok. Toca el piso, y arriba. Recuerde que la rodilla no pasa la punta del pie. Arriba. Sube. Sube. Estira la mano bien hacia arriba y gira el rostro mirando hacia arriba. Okay. Eso es. Sube. Sigue. Muy buena. Descansa. Uy, eso está. Oiga, chino. Eso está candeleo. Papi, lo hemos arrancado. Me encanta. Todas las personas, cuéntenos cómo están. ¿Cómo están a fuego? Ah, no, parce. No, ya. Ahora sí. Ahora sí, señoras y señores. Vamos a abrir la rodilla hacia afuera.
y vamos a hacerle este movimiento siempre que se haga sentadilla, con peso o lo que sea. Baja completo, mete los codos, abre las rodillas hacia afuera y sube. Así que arrancamos. Starting session. Sale. Fondo. Una. Cierra las más. Cierra las primero. Cierra las. Cierra las piernas. ¿Cómo? Ahí. Dale, haz otra vez. ¿Cómo sería la estrategia correcta? Con las piernas cerradas para poder hacer el estiramiento y volver a subir. Ok, abajo, abro piernas, subo y la cierro. Aquí. Ok. Y cierra. Ya, eso es todo. Así. No las abras, cierra las piernas, ¿verdad? Abre y arriba, eso es. Abajo. Abajo. Y arriba. Muy bien. Muy buena. Listo. Ahora vamos por elevación frontal. Con la pierna arriba. Ahí. Uno. Dos. Tres. Mano arriba. Cuatro. Cinco. Estira la pierna, toque la punta, estírela, arriba. Manos arriba, arriba las manos, sigue, arriba las manos todo el tiempo. ¡Epa! Nos están viendo, nos estamos preparando con una rutina de alto impacto, así que estire, sigue, no has armado. Muy buena. Muy bien, descanse. Daremos las vueltas completas. Chino, ¿tú qué crees que es? ¿Qué podría detener una persona? ¿Qué podría detener una persona para hacer estos ejercicios? ¿Qué? ¿Qué dices, papi? ¿Qué podría detener a una persona para hacer estos ejercicios? Bueno, estos ejercicios que acabamos de hacer son ejercicios de estiramiento, son para todo el mundo, para preparar el músculo. E inmediatamente meterle con toda. Así que vamos a arrancar. En este momento, estábamos calentando. Estábamos haciendo ya un estiramiento. Hicimos un precalentamiento de 5 ejercicios. Okay. Ahora ya pasamos por un estiramiento. Hey, saludos a Panamá. Saludos a Panamá. Saludos a toda la gente que nos ve. Espero que estén a fuego con este calentamiento. Ya lo saben. Numeral, entrena con Chino. Entrena con Chino. Así es, amigo de Medellín. Con el Chino. ¿Y qué? ¿Cómo? Numeral, entrena con el Chino. Entrena con el Chino. El primer ejercicio. De una, tíralo. Entonces vamos a hacer esto. Atento. Una pierna, me sostengo en una sola pierna y cuando bajo, toco mi talón y arriba. Si se tiene que ayudar con una pared, se ayuda. Si no, lo hace solo. Toca. Y arriba. Toca y arriba. Un minuto. Lo vamos a aguantar. En 10. 9. 8. Tocando el talón. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. 2. Tíralo por detrás, Sebas. 4. Por detrás, 5. Ok. Por detrás, 6. Vamos. Equilibrio. 7. Eso es. 8. Equilibrio arriba. Aguante. 9. Aguante. Yo le dije. 10. Por eso estamos calentando, porque esto duele. Ay, ay, ay. Fuerza. Ah.
Va. Vamos. Toca el talón. Ah. Cambio. Ah. Arriba, cambio. Yeah. Vamos. Uf. Apenas arrancó. Ahí, un minuto. Arriba. Vamos. No se deje caer. No vaya a descargar la pierna. No lo vaya a descargar. Baje. Fuerza. Ya. Pase, tengo más equilibrio con la izquierda que con la derecha. A mí me pasa al contrario. Ah, pues puta. Pues madre. Me prohibieron las groserías. ¡Ah! Vamos. Al fondo. Y arriba. Al fondo. Y arriba. Duele. No la vas a descargar. No la vas a descargar. Muy bien. Vamos por otra igual. Ya mismo. Igual. Pero igual. Vamos a sostener. 5 segundos. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Negro, dobla la pierna como sentadilla. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba. Fuerza. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Aguanta. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 3, 4, arriba. Uf. Vamos. No se dé por vencido. No se rinda. No te des por vencido, numeral. Ah, cambio. Vamos por el otro lado. Lo cambio mismo. De pierna. En la otra pierna, en 5, 3, 2, 1. Dale. Ah, pierna porque me da tan duro. 1, 2, 3, 4. Arriba. 1. Vamos. 1, 2, 3, 4. Arriba. 2. Fuerza. 1. 2, 3, 4, arriba. Si usted no lo puede hacer, hágalo con las dos piernas, pero sostenga. Okay. 4 arriba. Vamos, papi. Baja en sentadilla. Casi que es una sentadilla. Con una sola pierna. Aguante. Sí, vamos. Uf. Ah. Nos quedan 15 segundos. Vamos a hacer dos más. Última, vamos. Ah. Reps. Pausing session. Muy buena. Hey, ¿cómo van? Ahora sí. Que hablen. Que digan. Bueno, people, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas el entreno con numeral? Entrena con el chino. Estamos sudándola. Papi, inmediatamente vamos por abdomen. Listo. Primero, abdomen frontal. Recuerda, Seba, el abdomen se distribuye así. La parte piramidal es el abdomen bajo. La parte frontal o recto abdominal es este. El cerrato son la parte de aquí arriba. Los oblicuos están aquí a un lado. Y la lumbar está aquí atrás. ¿Ok? La lumbar hace parte de todo el abdomen. Así ahorita que vamos a trabajar todo el abdomen en conjunto. ¿Vamos a trabajar todo el abdomen en conjunto o solamente alguna parte en específico de las piernas? Vamos a hacerlo en específico, el piramidal. Luego pasamos por lateral, cerratos. Luego por oblicuos,
luego por abdomen de la parte superior y por último lumbar. 5 ejercicios de abdomen mezclados con los ejercicios de sentadilla. Arrancamos. Hey, un abrazo para Carla Limar, que saludemos ahí a la gente. Hey, saludo a todo el mundo. Espero que estén disfrutando mucho este numeral Entrena con el Chino. Estamos a fuego con ejercicios absolutamente en el manejo de nuestro cuerpo, en el peso de nuestro cuerpo y que todos podemos hacer en casa en 30, 40 minutos. Chinito, ¿tú qué dices? Pero arrancamos, ya mismo. Frontal. Acostado. Vamos por frontal. A ver, dame un momento. Yo sé que tú tienes una contractura, pero vamos a hacerlo. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos por este. Al frente. Usted puede poner las manos a los lados o tranquilamente hacerlo aquí. Con fuerza, vamos arriba, sube, arriba, eso es, muy buena. Seba. Nuestro primer ejercicio. Seba, si te duele el abdomen por la contractura, descansa, ¿listo? Ok. Vamos. Esas contracturas se dan, Sebas, por exigirle mucho al abdomen. Sí, eso me pasó. En el programa en el que trabajaba, que es Guerreros, pues tuve ciertos excesos. Y pues eso fue lo que me quedó. Los que me están viendo, siguen conmigo. La colchoneta. Muy buena. Muy buena, descansa. Y vamos por otra. Arranque. El mismo ejercicio. Son dos. Fuerza. Si le duele el abdomen y la contractura, descansa, papi. Sigue. Duele, duele, duele. Quema, quema. Aguante. Vaya saludando. Saluda a todos los teleaudientes. Saludientes. Eso, saludientes. ¡Ah! ¡Sigue conmigo! ¡Dale, dale! ¡Ah! Nos falta. ¡Ah! ¡Uf! Es que un minuto es un minuto. ¡Ah! Descansa. Rest. Y pensar que la gente se queja por un minuto, ¿ah? Uf, un minuto es larguísimo. Muy bien, vamos por peso muerto individual. Vamos arriba, Sebas. De una. ¿Qué vamos a hacer? Una sola pierna, la llevamos hacia atrás, estiramos completo, nos tocamos la punta y volvemos arriba. Tres, no dejarse caer. Dos. Y que puedan estirar la pierna hacia atrás. Tres. ¿Ok? Listo. Starting session. Ok. En 5, 4, 3, 2, 1. Arranque. No vaya yo a hacer un daño aquí. Atrás. 1. No se deje caer. 2. Yo medio me ayudo, pero trato de conservar mi equilibrio. Ok. Una sola pierna. Ajá. Mira lo difícil que es entrenar pierna en un solo segmento. La gente casi no sabe y pone a hacer muchas sentadillas, muchas tijeras. Y mira que no alcanzamos a hacer 12. Oye, ¿y la sentadilla no es la mamá de los ejercicios? ¿Tú qué dices? Con esto te estás dando cuenta que no. Mira que estos ejercicios impactan de diferente forma los músculos.
Ok. Yo digo que eso son como clichés que le ponen a las cosas, pero todos los ejercicios son fundamentales. Vamos por la otra pierna. Sale. Mira, Sebas, que con esto las personas que hacen pruebas como tú practican el equilibrio. Y le voy a tirar una perlita. Abajo. Estire. Abajo. Toque la punta. Y arriba. Aguante, aguante. No me toque el piso porque pierde. Haga de cuenta que está compitiendo y que no puede tocar el piso. Estira y arriba. Equilibrio. Vamos. Estira y arriba. Vamos. Estira y arriba. Aguanta. Uy, perdí. No puede tocar el piso. Vamos. Ah. Uf. Se siente en el glúteo y en el femoral. Dale idea. Saludos, saludos a todas las personas que nos ven. Numeral entrena con el chino. Con entrenamiento multifuncional, abdomen. En esta mañana de domingo. Para quitarnos tantas energías. Vamos por la otra. La otra es sostenida. Uno. Dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ok? En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranque. Uno, dos, tres, cuatro, una. Vamos arriba, estíralo. Uno, dos, tres, cuatro, dos. Trata de poner las manos aquí, ve, aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aguanta esa pierna. Aguanta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos. Abajo, aguanta, aguanta. Ah. Cuando tú te empiezas a caer es porque el músculo está cansado. Ocho. Aguanta. Ay. Muy buena. ¿Lo sintió? Durísimo. Cambio de pierna. Ey, mira, chico. Vamos, cambio, cambio. Todos estos ejercicios sirven para los dolores. Cambio de pierna, estira. Mano de la cabeza. Cuatro. Una, vamos atrás. Uno, dos, tres, cuatro, dos, fuerza. Uno, dos, tres, cuatro, fuerza. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estira esa pierna arriba, estíralo con fuerza. Manos en la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Van seis apenas, vamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, arriba. Vamos, negro, vamos. No ponga el pie, no lo vayas a descargar. Ah. Muy buena. Vamos al piso, abdomen. Dos. Session complete. Muy buena. Doce abdomen. Ya mismo. ¿Cuáles son? Décimo frontal. Sigue lateral. Ego. Aquí. Ahí. Dos pies pegados, cerrados. Y subimos con la mano estirada hacia arriba. Ahí. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Los dos pies juntos. Muy bien. En 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2. Ponga la mano, eso está bien.
Usted lo puede hacer con la mano arriba o usted lo puede hacer con el codo también. Cualquiera de los dos. El que más, si le da muy duro con la mano arriba, hágalo con el codo. Ok. Okay. Dale. Si no le duele el abdomen. Ok. Este ejercicio trabaja los oblicuos y el cerrato. Bueno. Buenísimo. Aguántelo. Apenas por un día como hoy. Puerca. Ay, ¿para qué sirve ese ejercicio? Para quitarle los gorditos de los lados. Ay. Es eterno. Fuerza arriba. Mucho, ahí lo tiene, numeral entrena con el chino, estamos a fuego. Vamos, sigue, aguanta. Así es muy duro. Uy, no. Descanse. Vamos a tomar aire, porque se viene algo más duro todavía. Saludamos. Saludamos a todo el mundo, hidrátense. Estamos a fuego en este numeral Entrena con el Chino. Uah. ¿Cómo estamos? Celuvidentes, en esta mañana de domingo, activados. Estamos es para activarnos, para tener buenas energías. Sí, total.
El ejercicio sirve como antioxidante, como relajante, antidepresivo. Antidepresivo, antidespecho. Exacto. Antitusa. Antitusa. Sí. Es lo mejor, Chinito. Ahorita vamos que ya vamos terminando el entreno. Papi, no, vamos. Vamos a hacer otra. Flexión en ángulo, inclinado. Pilas, pues, vas a buscar como una silla. Puedes poner una silla y la vas a poner de esta manera. A mostrar. Yo pongo esta silla aquí. Las niñas que lo van a hacer, lo hacen normal. Nosotros lo vamos a hacer con el ángulo inclinado. Aquí. Ahí. Ahí. Y vamos al piso. Una. Sebas, toca y flexiona. Dos, toca el pecho. Tóquese la tetillita. Listo. Espérate que no te veo, no te veo. Lo voy a esperar. Lo voy a esperar para que lo hagamos. Dame un segundito. Ahí, ahora sí te veo. ¿Cómo es la vuelta? Bueno, la vuelta. Muy sencillo. Pongo mis pies en una silla. Ok. Así, inclinado. Flexiono y se toca la tetilla. Uno. Dos. O sea, quedo... Sé que es tan sexy. Se toca la tetilla. No, papi, tú. Nadie te gana a ti. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Preparados. Bajamos, bajamos y quedamos suspendidos en una mano y con la otra tocamos el pezón o el lado derecho del pecho. Listo. Listo, listo. Arrancamos. Uno. Dos. ¿Cuánta, chico? Aguante. Duro. Es un minuto. Nos quedan 29 segundos. ¿Cuál es? Ya mismo, la misma. La misma. Sosteniendo. Uno, dos, tres, cuatro, una. Uno, dos, tres, cuatro, dos. Uno, dos, tres, cuatro, tres. Uno, dos. Tres, cuatro, cuatro. Dos, cinco, dos. Seis. Brass. Stopping session. Oh, uy, esa me dejó muerto. Parce, si ves cómo trabaja el pecho, es diferente. Oh, que simplemente hacer las inclinadas y ya. ¿Ves cómo estira el pecho? Ya con este entreno no me asarás. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba, papi. Ay. Vamos por la otra. ¿De qué? Abdomen. Dos ejercicios de abdomen. Vale. Starting session. Arrancamos por abdomen bajo. ¿Cómo trabajamos el abdomen bajo? El piramidal. Abro mis piernas, puntas hacia atrás y entro.
y hasta atrás. ¿Listo? Ahí. Okay. Ok, estamos atrás de acuerdo. Todo. Y ahí. Un momento. Entonces. Vamos. Si el abdomen te da. Si no, descansas. Abro piernas. Tú y atrás. Eso es puro abdomen piramidal. Abdomen bajo. Espero que los que me están viendo lo estén haciendo en sus casas. ¡Duele horrible! ¡Se va a tomar por otra! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Hay que sostener! ¡Uno, dos, tres, cuatro, una! ¡Uno, dos, tres, cuatro, dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, tres! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Uy! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, son 10. Uno, dos, tres, cuatro, seis. ¡Ah! ¡Fuerza! Uno, dos, tres, cuatro, siete. ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, ocho, arriba. Vamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, nueve, última. Uno. 2, 3, 4, 10. Rest. Stopping session. Ay, ay, ay. Hacia abdomen. Ey, qué candeleo, parce. Vamos por el otro. Muy buena, Chinito, muy buena. Quiero ver, papi, ¿cuánto tiempo? Ponete ahí, ¿cuánto tiempo llevamos? A todas las personas, a ver, yo veo qué hora es. En el envío, en el botoncito rojo, tocarlo, que ahí nos aparece el cronómetro. 52 minutos. Ok, perfecto. Entonces vamos, que nos, ya vamos a acabar. Tenemos tiempo para que nos despidamos. A fuego. Pero vamos por saltos jump. Listo. Mira lo que vamos a hacer. Pendiente. Voy al piso. Si usted no lo puede hacer tan rápido, lo hace lento. Pone las manos, se acuesta. Dos piernas arriba. Pone las manos, se acuesta. Dos piernas y arriba. ¿Ok? ¿Entendido? Okay. Me acuesto. Y salta. Me acuesto. Exactamente. 4, 3, 2, 1, sale. Bien arriba. Rest. Sale. Último. Papi, último. Sale.
¿Cuál, cuál? Ya. Vamos, tú puedes. Vamos, cuando más cansado esté, dale. Session. Wow. Oiga, duro, no. Ay, ay, ay. Estuvo muy bueno, chiquito. Papi, ¿cuánto nos queda? No, oh, pues, para una hora, 4 minutos. Ok, me falta el último. Siempre he pensado que hay que ir hasta el final. Ok, siempre. Si teníamos algo en mente, hacemos los 5 ejercicios que nos tocan. Ya, subimos, tan, tan, bajamos. Subimos, tan, tan, y bajamos. André, ¿cómo? A mis personalizados que también están en este live. Los amo. Hey, saludos a todos los personalizados del Chino. Numeral entrena con el Chino. Estamos a fuego desde... Exacto, muchachos, los que lo están haciendo, por favor, súbalo en el Instagram. Una historia con Sebas a mí, entrenando con el Chino. Y Numeral entrenando con Sebas, papi. Sí, por favor. Estamos claro. A fuego, aproveche que el Chino se motiló. Entonces, de verdad. ¡Perro va! ¡Se fue! Antes de que se nos acabe. De lesión tríceps, mírala. Así. Doblo y arriba. Doblo y arriba, ¿ok? Es como abdomen. Sí. Subiendo. Una plancha. Starting session. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, sale. 1, 2, 3. Vamos a hacerlo doble, que esta es la más difícil, la primera, doble de una. ¿Cómo es doble? A ver. No, no, es que me lastimo los codos. Ok, ok, ok. Los que puedan. Sigue, sigue. Vamos. Doble, doble. Último. Recuerden estirar. Vamos por el último. Vamos a hacer.